Adoni de la Rosa y Luis Santos al salto al centro. Estamos en el camino, dominan los Leones. La tiene de la Rosa. Adelante con Bautista, con el cristal. Hay una falta personal de Juan Guerrero y va a la línea a buscar la jugada de tres a la antigua. Ante la defensa de la Rosa y es tapado. Ventaja ahora para Luis David. Le pasó a Bautista con el cristal. 5-0 el partido. El rebote para Anthony Johnson. Complicado cerca del aro. Anótalo, Ricardo. LJ, defendido bien de cerca por Luis David. El pase con Juan, con el cristal. Anótalo, Ricardo. Por jugar de la Rosa. Defendido por Guerrero. En movimiento, Jacob. Con el cristal. Consigue el canasto. Lo que ha lucido el juego es Titanes más confiado, sobre todo en el movimiento de la pelota. LJ en el lateral izquierdo. Cayó el bombazo. Con Manuel, con tiempo y espacio, falla. Otro rebote para Guerrero, cerca del aro. Anótalo, Ricardo. Este peleado lo tiene Johnson, cerca del aro, se quedó corto. El tapeo de la Rosa no cayó. El rebote para Santos, al ataque Leones. Al centro con Juan, bien alto. Anótalo, Ricardo. Sí, eso se mantiene. De la Rosa al aro. Tapado medianamente por Santos, consigue el canasto, le da ventaja a Titanes 11-9 con sus dos primeros puntos en la noche. Quedar doblado al centro con Luis David, la abrió con Adonis al lateral derecho detrás del arco. Cayó el bonus, le pasó detrás a Bird. Juan en el lateral derecho detrás del arco, falla. El rebote para Eulis con el cristal. Anótalo, Ricardo. Eulis con tiempo y espacio detrás del arco, falla. El rebote para Peters. Va a trabajar Peter cerca del aro, el medio gancho. Anótalo, Ricardo. La Rear se animó detrás del arco. Cayó el bombazo. Le entregó a Richard. Jacob una vez más tiene espacio. Va al aro con el cristal. Anótalo, Ricardo. La sacó con Jacobu detrás del arco. Cayó el bombazo. Cuando él viene en ese modo es incómodo. Tiene 7. Peters. Con Kevin Pérez, una vez más, Peters se animó detrás del arco. Cayó el bombazo. Luis David en movimiento con Jacobu. Se acercó solito. Dejó a Eulis detrás. Anótalo, Ricardo. Kevin, defendido por Larrier. El tiro de media de Kevin falla. Finaliza el periodo con una ventaja de 6 para los Titanes. 24-18. Cuando se ha jugado 10 en el Palacio del sexto de la final. Dejó detrás a LJ. Flotadora bien alto. Anótala, Ricardo. Larrier defendido por LJ. Step back. Tiro de media. Al hombre le pica la pelota en la mano. Anótalo, Ricardo. Ali. Muy alto. El rebote para el propio Larrier. Tiro de media. Y consigue los dos puntos. El rebote para Larrier. Le entregó a Jacobu. Se había quedado Anthony Johnson. Se había quedado Henry Valdez. Y también Larrier. El bombazo de Jacobu. Con Juan Guerrero. La izquierda bien alto. Con el cristal. Consigue los dos puntos. Y hay falta personal de Johnson. No lo consiguió. LJ, defendido por Larrier. Tiene las manos bien largas y las extremidades bien largas. Con el cristal, LJ. Anótalo, Ricardo. En movimiento, Jacobu. En movimiento, Larrier. Recibió en el lateral derecho. Defendido por LJ. La pantalla de Adonis. Cayó el bombazo. Ha mostrado una confianza excesiva a Larrier. No, y tiene toque. LJ, detrás del arco. Cayó el bombazo. Adonis, de media distancia, se quedó corto. El rebote para Johnson con el cristal. Anótalo, Ricardo. Complica el tema de la línea de pase y todo eso. Falló LJ. El rebote para Juan. Hay una falta personal. Y va a la línea a buscar la jugada de tres a la antigua. Llegó a 11 en su cuenta. Defendido por Guerrero.
El individual, Luis David, la flotadora. Anótalo, Ricardo. La perdió Bautista. La lleva Bird. Con el cristal. Anótalo, Ricardo. Los primeros dos de Bird llegaron quedando 2:30 del segundo cuarto. Recibió Larier, defendido por Manuel. El tiro de media. Anótalo, Ricardo. Jugar 13 de ventaja. Richard dejó a Pires detrás. Alta a la izquierda, bien alto. Anótalo, Ricardo. Bird con Juan, con el cristal. La falta de Adonis. Va a la línea a buscar la jugada de tres a la antigua. Se fue Yavian, se durmió Leones. Falló el tapeo de la rear. Anótalo, Ricardo. Detrás del arco, LJ. Cayó el bombazo. Recibió la rear, defendido por Guerrero. Se animó detrás del arco. Cayó el bombazo. LJ, la respuesta. Cayó el bombazo. La tocó ahora Peters. Le cayó en las manos a Adonis. Le pasó a Yavian al lateral derecho. Detrás del arco se quedó corto. Y va a finalizar el periodo con una ventaja de 11. Ay, ay, porque el palacio está lleno. No, pero ese ay. Ese ay no iba. Pero aquí hay mucho público. Había mucho público. 51-40. 11 de ventaja para los Titanes. Cuando se ha jugado 20 en el palacio. Fluido el juego. Interesante el juego. Divertido el juego. Vamos a pausa y regresamos en breve. Bird, defendido por Johnson, le pasó a Juan. Juan en zona pintada, la flotadora. Anótalo, Ricardo. Tomó una pantalla, falla. Alto el rebote para Jacobu, cerca del aro. Se salió el tapeo de Adonis de la Rosa. Consigue los dos puntos. No. Pero tú no salías con la rear en el 5 inicial. Yo creo que sí. Okay. Juan con el cristal, la falta y los dos puntos. Va a la línea a buscar la jugada de tres a la antigua. Con Pires al lateral derecho. Se la dejó a Bird. Se animó. Detrás del arco. Cayó el bombazo. Bird al ataque de los Leones. Bird por el centro. Como Pedro por su casa. Con el cristal. Anótalo, Ricardo. Defensa de Richard. Al ataque el conjunto de Titanes. La lleva Luis David. Euro. ¡Qué bien ahora Luis David! Anótalo, Ricardo. Con Eulis. La abrió con LJ. La flotadora de LJ con el cristal. Anótalo, Ricardo. La tocó Pires, ahora la pelota sale por el lateral y le sigue perteneciendo a Titanes. Bueno, y eso es parte de también, cuando tú estás intratable como está él, en el baloncesto se habla y claro. Se trata de amedrentar. Raro que no le llamaron la atención a Pires. Mira, lo sacó. Esa sustitución estaba hecha ya. Se durmió la defensa de Leones, ahora dos puntos fáciles para Jaylen de la Cruz. Llegó a 4 en su cuenta, le da 5 de ventaja una vez más a los Titanes, 4:40 por jugar. Ya había que ha visto sus minutos reducidos por el tema del nuevo refuerzo. Wow. El tapeo de Juan Guerrero llegó a 22 ahora. Defendido por Bird. Recibió la rear, defendido por Manuel. De media distancia, anótalo, Ricardo. Al ataque Leones, Juan Guerrero otra vez. En movimiento Luis David, tomó la pantalla de Johnson. La flotadora de Luis David falló. El rebote largo le cayó en las manos a Guerrero. Le entregó a Bird al ataque de los Leones. Al centro con Juan. Con la izquierda, bien alto. Anótalo, Ricardo. Qué noche y qué serie ha dado Juan. LJ de extra larga distancia. Cayó el bombazo.
quiere que Luis David aporte ofensivamente. Manuel, en el lateral derecho detrás del arco. ¡Cayó el bombazo! Con Larier cerca del aro. Anótalo, Ricardo. Falló Eulis. El rebote para Javian. El pase adelante con Jacobu. Tiene ventaja numérica. Buen canasto ahora de Jacobu. El reloj completo es de Leones. Se empató el juego a 66. 15 segundos. La tiene Bird. Luce que la va a hacer él. Buscó la pantalla de Juan. La consiguió. Se quedó en el switch con Larier. La perdió. Tiene que tirar. Finalmente la sacó y malo el tiro. Mala posesión de cierre de Leones de este tercer periodo, pero termina empatado a 66. Nos vamos a pausa para regresar a los que podrían ser los últimos 10 de este LNB 2021 o los últimos 10 del partido para provocar un juego 7. Ya volvemos, media cancha. Va al aro, bien alto, falló. El rebote para Johnson, cerca del aro. Anótalo, Ricardo. Qué difícil se hace defender a Johnson. Es una mole, Romeo. LJ, complicado ahora. Buena defensa de Larier. Recibió Juan. Bien alto, buscaba el donqueo. Hay una falta personal ahora de Luis David Montero. 9 minutos por jugar. Eulis con la responsabilidad de defender a Luis David. La pantalla de Johnson. Luis David tomó el tiro detrás del arco. Cayó el bombazo. Ella está en la cancha. Peters con Eulis. Eulis con Juan. Con el cristal. Anótalo, Ricardo. Segunda oportunidad, Leones. La tiene Juan. Busca la línea de base. Cruzado con LJ. LJ se acerca. Falta. Con el cristal. Anótalo, Ricardo. Aquí hay un descuido, el Jay se quedó hablando con el árbitro. La flotadora de Luis David. Eso ha pasado 2 veces ya. Llegó a 13. Volvió Richard Bautista a cancha. 75 por 73, LJ. Al centro, Eulis. Con Bird detrás del arco. ¡Cayó el bombazo! Falló el segundo. Le cayó la pelota en las manos finalmente a LJ porque la tocó Manuel. Desahogando, cruza la media cancha, Figueroa. Juan con Eulis, cerca del aro. Anótalo, Ricardo. Luis David tomó la pantalla de Adonis. Doblado, balón suelto, la tiene Adonis. Le pasó a Luis David al lateral derecho. Luis David detrás del arco, falla. Rebote largo, lo tiene LJ. Malo el pase ahora. La pelota sale por el lateral y le va a pertenecer a los Titanes. Y se aló aparentemente Bird. Se aló la corva, eso es peligroso. La aceleración para buscar el pase, al parecer, se está pidiendo, cambio. Está pidiendo cambio. Larier, tiro de media. Le saca la cabeza a Manuel. Anótalo, Ricardo. Diego con LJ. 5 para tirar. El Jay se acercó, el pase con Juan, cerca del aro, con el cristal. Anótalo, Ricardo. Le entregó a Luis David. Defendido por LJ, consiguió a Larier. Con Adonis, cerca del aro, la falta. Va a la línea a buscar la jugada de 3 a la antigua. 82-80, en movimiento LJ, le dieron espacio. El tiro de 3. ¡Cayó el bombazo! El rebote para Luis David. Defendido por Manuel. La perdió Luis David. La pelota sale por el lateral. Mucho pique de parte de Luis David. Con un hombre que puede defender en el piso como es Manuel. A Luis David forzó y falló. El pase adelante. Ah, pero se le arregló el tobillo. Juan Guerrero, bien alto. Anótalo, Ricardo. Danielito. Salió Larier, defendido por el Jay. Lo va a trabajar, lo dejó detrás. El tiro, cerca del aro, anótalo, Ricardo. Ahora con Luis David, recibió Eulis en el rol. Va a atacar el aro.
se complicó. El pase con Juan cerca del aro. Hay una falta personal, me parece que es de Jacobo. Sí. Si es de Jacobo, es la quinta. 4 de ventaja para los Leones. Falló el segundo. La pelota le cayó en las manos a Richard. Al ataque viene Titanes. Larier. Con Luis David de extra, larga distancia. Cayó el bombazo. Se animó detrás del arco. Falla. El rebote largo lo tiene Manuel. Hay una falta personal de Richard Bautista. Y Manuel Fortuna va a la línea de tiros libres. Cuando restan 21 segundos, 5 décimas por jugar. Manuel en la línea. El Palacio de los Deportes completo está de pie. Los únicos que no estamos parados somos nosotros, Ricardo. Esos son tiros libres de hombro a esta hora. 4 para Manuel. Convirtió los 2, Manuel. Llegó a 6. Hay un tiempo pedido por el dirigente José Tyron Cabrera. Nos quedamos aquí. La va a poner en juego Richard. 21 segundos, 5 décimas por jugar. En movimiento Larier. En movimiento Yavian. Recibió Yavian. Burló a Manuel. Se fue por el 2-1. Adonis consigue los 2 puntos. Y hay un tiempo pedido ahora por el dirigente Rudy Martínez. Tiene que buscar manos seguras ahora. O saca con Eulis o saca con el Gay, que es el mejor tirador de libres de Leones. Recibió Eulis. Le entregó a Manuel. Eulis con Manuel. Manuel con Ñoño. La falta y va a la línea. A buscar 2 puntos con 7 segundos, 5 décimas por jugar. No entendí el planteamiento defensivo de Titanes ahora. Muy tímido, le dieron mucho tiempo al conjunto de Leones. Tiros libres de oro ahora para Juan Guerrero. Uy. Falló el primero. 7 segundos, 5 décimas por jugar. Ha fallado 2 tiros libres consecutivos, Juan. 92-91 el partido. Convirtió el segundo, llegó a 36. No tiene tiempo, Tyron. Larier, con el juego en la mano. Se tiró de 3. Y hay una falta personal de 3 tiros. Con 1 segundo, 6 décimas por jugar. 1 segundo, 6 décimas por jugar. Y el juego no puede terminar con más drama que este. No hay manera. Es un guión de Hitchcock. Larier. Vamos a ver de qué está hecho Larier. Convirtió el primero. 27. Entra Pampa.do, la tienda oficial de la Liga Nacional de Baloncesto. Falló el segundo. Ahora él tiene que buscar el empate obligatoriamente. Obligatoriamente tiene que tirar. Porque resta 1 segundo, 6 décimas. Vamos a ver. Aquí está el juego y el campeonato, ¿eh? Convirtió el segundo. 1 segundo, 6 décimas. Está sacando. Recibió el Jay. Pues vale, ¿eh? Se finaliza el partido. O sea, los 40 minutos. Nos vamos a tiempo extra. No, te va todavía, te tienes que quedar. No, finaliza los 40 minutos. Vamos a pausa y regresamos. Y él no le quiere dar faltas. Claro. Eso es un tema de instinto. Y le dio en la mano. Volvió Bell a jugar. Vamos a ver si Bell puede resistir. Defendido por Richard, cruza la media cancha. Bird. Muy malo el pase. Cayó en las manos a Manuel. Le entregó a Bird. Con Juan. Bien alto. Anótalo, Ricardo. Cruza la media cancha, Eulis. Finalmente consiguió a Bird, defendido por Richard. Eulis de espaldas ante la líder. Va a trabajar Eulis. No llegó ayuda. El pase con Juan. Se complicó Juan. Hay una falta personal. Con el cristal. Y va a la línea a buscar la bala de 3. A la antigua Juan Guerrero. La tiene Manuel. Manuel con Bird. Tiene desventaja numérica. Detiene el balón. Protege. Le entrega a Manuel. Manuel buscando compañero. Defendido por Javier. Se desmarcó, le pasó a Bird. Bird defendido por Richard. Buscando una pantalla, no la consiguió, la tiene Eulis. Defendido por Luis David.
Eulis, Eulis, Eulis. Anótalo, Ricardo. Larrier, llegó la ayuda de Juan. Hay una falta personal. Es la quinta de Juan. Que lo debe ovacionar aquí todo el mundo, ¿eh? Una vez más, Bird, 1-10 por jugar. Defendido por Javian. Bird. Buscando a Eulis, no lo consigue. Bird, detrás. ¡Del arco! ¡Cayó el bufazo! La va a poner en juego por el fondo, Richard. Se desmarcó Luis David detrás del arco. Falla. El balón lo tiene Leones. Adelante. El J. ¡Dopio! Luis David. Ataque rápido al aro. La perdió. Se la pasó adelante a Diego. Diego con la izquierda. Consigue los dos puntos. Le da 11 de ventaja a los Leones. Campeonato. Tiro de tres, falló, rebote para Santos. Y aquí se va a acabar el partido eventualmente. Eulis, Eulis no la va a tirar. Ganaron los Leones, ganaron los Leones, ganaron los Leones. Los Leones son campeones de la Liga Nacional de Baloncesto. Una victoria 114-101 en el sexto partido de la final ante los Titanes del Distrito con 41 puntos de Juan Guerrero, 28 de LJ Figueroa, y en la derrota 34 para Terrence Larrier, que fue el mejor por el conjunto de Titanes, 16 para Adonis de la Rosa y 17 para Luis David Montero. Tenemos aquí al dirigente campeón de los Leones de Santo Domingo, Rudy Martínez Chaguito, para conversar con él aquí. Chaguito, dime lo que tú quieras. Dime lo que tú quieras. No te salen las palabras, hermano. Gracias a Dios y a la Virgen. Gracias a mi mamá por esa llamada que me hizo hoy para darme aliento, para decirme que sí podía. Gracias a la gerencia del equipo de Leones que confió en nosotros y nos entregó este equipo. A Mauri Durán, gracias. Gracias a mi familia, gracias a toda esta fanaticada de Leones. No tengo muchas palabras. ¡Préndelo, Chaguito, préndelo! Simplemente vamos a disfrutar el triunfo que nosotros no lo merecemos. Chaguito, ¿cuánto entiendes que fue la clave, Chaguito, del partido de hoy? Complicado, con muchas situaciones. Viene la lesión de Bird. Viene el otro problema con Peters, que sale por 5 faltas. ¿Cuál fue la clave? Simplemente la concentración que mantuvimos en ese momento cuando perdimos a Steven. El buen trabajo de Eulis Baez. Increíble, Eulis. Muchísimas gracias por todos los consejos, por todas las cosas buenas que hiciste por el equipo. Maniel Fortuna, tremendo capitán. Y indiscutiblemente el MVP de la serie final, a Juan Guerrero. Gracias a todos mis muchachos. Finalmente, Chaguito, tú has tenido la oportunidad de ganar en otros sitios. ¿Esta es la victoria más gratificante de tu carrera? Sí, es la victoria más gratificante de mi carrera, ya que es una victoria en la Liga Nacional, en mi primer año como el dirigente titular. Hemos ganado en otros sitios, Santiago Rodríguez, San Francisco de Macorís, San Cristóbal. Me faltaba este triunfo, del cual vamos a celebrar ahora. Hermano, disfrútalo porque tú te lo mereces. De mi parte, una última. Sí. ¿Qué fue lo más difícil del proceso completo? Dirigir el equipo. Y lo más fácil. Dirigir el equipo con tantas lesiones durante la temporada, dos refuerzos al principio que ustedes saben. Y nada, y lo más fácil. Haber ganado este torneo ahora. Gracias a Dios, la Virgen. Gracias, Chaguito. Gracias, Chaguito. Felicidades. Vamos a ver si podemos conseguir a Juan ahora. Felicidades, hermano, y vete a disfrutar. Vamos a entrevistar a Juan Guerrero, el MVP indiscutible de esta serie final. Terminó con una jornada bestial, con 41 puntos y 14 rebotes, promedió doble-doble. Y bueno, a Juan lo hemos tenido aquí varias veces, conversando con él.
Juan, vamos a ver, ahora sí, Juan. Juan, la mentalidad de llegar a un juego 6, ganando la serie y pudiendo liquidarla. ¿Cómo tú vienes preparado para un partido como este, para terminar con una actuación como la que tuviste de 40? Yo no sé si tú sabes que tú metiste 41 con 14 rebotes. Bueno, pues espérate. Bueno, antes que nada, darle la gracia al Señor por este campeonato más, a mi compañero, a cada uno del cuerpo técnico, a cada quien que estuvo trabajando día a día, a cada uno de nosotros. Bueno, y la mentalidad de nosotros era no darle oportunidad, porque cualquiera gana un juego 7. Vinimos con la mentalidad de acabar esto hoy. Jugar un tiempo extra es complicado. Yo imagino la molestia tuya por ser tan competitivo y dar esa última falta y tener que terminar el juego en la banca, sabiendo tú y sabiendo todos nosotros que tú eres el jugador más importante de Leones. ¿Qué te pasó por la mente en ese momento? Bueno, cuando di el quinto foul, dije, wow, pero yo siempre he confiado en mi compañero. Le dije, Luis, ahora es el tiempo tuyo. ¿Qué tan preparado, o qué tanto le cambió a ustedes la mentalidad de la preparación para el juego con la actuación de ese muchacho Terry Larrier que debutó hoy? Bueno, esa era una pieza que no hacía falta para que ayudara al armador a bajar la pelota también. Corre okay, en la cancha. Tú dices de Peter, yo te digo del lado contrario, de la Riel, el refuerzo. Oh, el debutante. No, ese tipo hoy vino loco. La primera mitad, ese tipo vino, ese tipo no falló. Finalmente, Juan, yo te quiero hacer una pregunta, no del juego y no de la serie, sino de tu carrera como jugador, para motivacionar a los muchachos. Yo he visto tu carrera completa, y Romeo también. Y yo recuerdo al Juan Guerrero que se le dificultaba picar una izquierda a hoy ser el mejor 4 del país. ¿A qué tú le debes eso? ¿Y qué tú puedes decir que tú has trabajado para llegar a este nivel? Bueno, el trabajo es algo que supera el talento. Desde el trabajar día a día y encomendarse al Señor, los frutos van a salir siempre y cuando tú trabajes con disciplina. Porque si trabajas y no tienes ningún tipo de disciplina, lo estás haciendo de balde. Bueno, felicidades, Juan. Yo no sé, no han dado el MVP, pero yo sé que tú eres el MVP. El MVP eres tú. Ahí está la gente de Guaricano. Hace la gente de Guaricano, que un saludo a Maloga, Isaías, al Pollo, a cada uno de todos esos, a Ocali. Esa es la gente tuya. A Wander, a Marquito, a Angel, a Chico Blue, a Todito, ¿entiendes? A Bebelón y al profesor, a la clave, a Manolo. Felicidades, Juan. No eres parte de esto, Manolo. Gracias a ustedes. Gracias, Juan. Vete a disfrutar, hermano.
Queremos felicitar al equipo de Leones, campeones de esta serie, de esta temporada 2021. Reciben los ejecutivos de aquí, de Leones, Joel Lico, que venga a recibir su merecido trofeo que lo hacen como campeones de esta temporada 2021. Aquí al centro de la cancha, que nos acompañe quien ha sido galardonado como el jugador más valioso de la serie final, Juan Guerrero. Correa, reportero gráfico de esta cadena de los Leones de Santo Domingo.